atención, por favor. A partir de este momento comienza el horario de protección a todas las personas que estén siguiendo una dieta para adelgazar. Tiflojuegos.com presenta Worldful Tweets. Come hasta quedar satisfecho, o al menos, hasta que el maldito reloj te diga, basta. Hola gente, bienvenidos una vez más a otro podcast. En este caso, como habrán oído en la presentación, estamos hablando del World Food Tweet, un juego que definitivamente acabará con tu dieta para adelgazar. Pero sin más bromas al respecto, tenemos que decir que este es un título desarrollado por Morokuma y traducido al inglés por Duki Onosawa o Nianchan Games, los mismos que desarrollaron el juego Audio Strike. Así que sin duda tenemos diversión asegurada. Pero ¿de qué va este título? Bueno, nosotros encarnaremos a Yokotank. Yokotank es un famoso personaje de la trilogía BK, si es que la han jugado. Si no, no importa, porque yo tampoco la he jugado, pero de allí proviene este personaje. Y su habilidad principal es tener un estómago a prueba de todo lo que se le pone enfrente. Es capaz de engullir cualquier cosa, pero Yokotank tiene una debilidad muy importante, que son las cosquillas. Bueno, este aquí que Yokotank se encuentra en un lugar llamado World Food Tweet, que da nombre al juego, que es el paraíso de la comida, es decir, donde nuevas y ricas delicias se están generando. Naturalmente, Yokotank no puede con su debilidad y comenzará a comer todo lo que se le cruce en su camino. Pero resulta ser que Yokotank no es el único habitante de este mundo, sino que también está acompañado por unos pájaros muy particulares que constan de diferentes características. Hay muchos tipos de pájaros. Por ejemplo, algunos se mueven en una única dirección, otros darán picotazos rápidos y le irán haciendo cosquillas precisamente a Yokotank. Otros darán un picotazo muy grande y quitarán mucha energía a Yokotank, y así otros literalmente nos comerán la comida, es decir, se dirigirán hacia el alimento más cercano y lo irán picoteando hasta que literalmente este pierde su valor calórico y desaparece del campo de juego. Y muchos otros que no recuerdo, tampoco sé asociar todos los sonidos con los diferentes pájaros y qué es lo que hace cada uno, pero los pocos que conozco los voy a ir describiendo. Es un título más que interesante. Tiene como características, consta de 5 modos de juego, también teniendo la posibilidad de poder jugar tomando como parámetro el punto de vista del campo de juego o el punto de vista del jugador. Así que disculpen, yo también he comido demasiado y ahora estoy pagando las consecuencias, decíamos. Así que es muy original, como todos los audiojuegos japoneses. Debemos decir que este título es compatible con SAPI 5 y NVDA únicamente. Usuarios de JOS, forget it. Lamentablemente tendrán que usar SAPI 5, alguna voz en inglés o cualquier voz que les quede cómoda, y desactivar este lector de pantalla porque no es para nada compatible. También si jugamos desde el punto de vista del jugador, tendremos la posibilidad de utilizar el mouse, cosa que vamos a hacer, desde luego, hay que probarlo. Y básicamente eso, es bastante simple, pero con un argumento muy singular y
por sobre todas las cosas, un concepto muy divertido. Está en inglés y en japonés este título. Naturalmente lo vamos a jugar en inglés, porque en japonés deberían realizar muchísimos cambios que realmente no valen la pena. Así que vamos ya a introducirnos en el World Food Tweets. Así se llama, WFT, el ejecutable. Presionamos Enter naturalmente sobre él y que comience la diversión y la alimentación. Starting. World Food Tweet. Ahora estamos en la intro. Es un tanto larga, pero está muy buena. Es como el Audio Strike. Nos presenta una breve demostración de lo que es capaz de hacer el juego. Presionamos espacio para cerrarla. World Food Tweet. Language Lista. English. English. Y estamos en el diálogo de introducción al juego, que es a la vez configuración e inicio del juego. Siempre y menú principal, serviría también como menú principal. Hay que decir que siempre que iniciemos el juego nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual debemos tabular para desplazarnos por las diferentes opciones y de acuerdo al control que sea podemos usar flecha arriba, flecha abajo y etcétera. Ahora, el primer control en que nos encontramos es English Elemental D-List Enficato Seleccionado. Una lista de idiomas. Japanese. El primero de arriba es japonés, el de abajo English. Inglés. Your name is Dizion. Seleccionado a Cyber Madness. Tabule. Mi nombre, obviamente, Cyber Madness. Playing mode cuadro combinado buffet mode contraído. Aquí tenemos los diferentes modos de juego. Surf buffet mode. Modo buffet son 10 minutos. Tenemos para recoger todos los alimentos que podamos. Survival mode. Modo supervivencia. El juego acabará cuando toda nuestra salud haya decaído. Buffet mode, short. Modo buffet corto o reducido, consta de 5 minutos. Time attack. Contrarreloj. Debemos ingerir 10.000 calorías y en cuanto lo hagamos, el juego terminará. Buffet mode, long. Modo buffet largo, demora. Tenemos 30 minutos para recoger alimentos. Y debemos decir, en todos aquellos, ese era el último por supuesto, debemos decir que en todos aquellos modos en los que influye el tiempo, salvo, creo que también en el modo contrarreloj, no estoy seguro, pero en los otros modos buffet, también tenemos la posibilidad de que cuando vamos ingiriendo alimentos, nuestra salud y nuestra estamina, que es lo que controla nuestra velocidad de desplazamiento, se va aumentando. Field select cuadro combinado level 1. Field 50. 2 foods. 2 birds. Contraído. Bueno, aquí tenemos niveles de juego. Training. Field 35. 1 foods. No bird. Es entrenamiento. Un campo de 35 casillas. Un solo alimento. Se nos va a aparecer en pantalla. Y ningún pájaro. Level 1. Field 50. 2 foods. 2 birds. Este es el que voy a jugar yo, nivel 1, 2. Level 1, field 50, 2 foods, 2 birds. Sí, dos alimentos y dos pájaros. Level 2, field 65, 4 foods, 3 birds. 65 casillas, el nivel 3, 2, 4 pájaros y 3 alimentos. Y level 3, field 80, 6 foods, level 8, field 155, 25 foods, 10 birds. Y se van desbloqueando, esa es la característica que también tiene este juego. A medida que vamos jugando se van desbloqueando diferentes modos de dificultad, diferentes canciones con las que podemos jugar. En realidad, en cuanto a la música debemos decir que son diferentes versiones de esta misma canción que estamos escuchando, que es la canción del juego. Hay una que es en verdad una canción que es con la que vamos a jugar en uno de los modos. Porque está verdaderamente cantada en japonés, una característica realmente bastante novedosa. No hay muchos videojuegos que presenten una canción verdadera de fondo. Así que training level 1 field 50 2 foods 2 birds. Vamos a jugar en nivel 1 para que lo puedan comprender. Playing mode cuadro combinado buffet mode time attack buffet mode short survival mode. Vamos a jugar
en modo supervivencia. A per mil, quadro combinato e circumflex IQ, ligature e copyright per mil mask. Bueno, presiono control porque está, no está traducido aparentemente esto y presenta letras en japonés. Este es el modo de operación. Player view. Este es el punto de vista del jugador, que por ahora no lo vamos a jugar. E-circumflex IQ. Este, que presenta las letras en japonés, es el punto de vista del campo de juego. Este es el de arriba, el que vamos a usar por ahora. BGM Quadro Combinado Original One Contra Ito. BGM, la música de fondo. Song of Yokotank, Japanese. La última es canción de Yokotank, está en japonés. Game Boy Sound. Por ahora vamos a jugar con la música de la Game Boy. La Game Boy, para quien no sepa, es la misma consola que se utiliza en el Poké Cristal, por ejemplo, en ese tipo de juegos. Start button. Y aquí tenemos el botón iniciar. Si tabulásemos, instructions edition multi-link, tendríamos las instrucciones, pero en japonés. Start button. Shift Tab, pulsamos y nos posicionamos en el botón iniciar. Para controlar a Yokotank, bueno, flechas de cursor se mueven en la dirección especificada, arriba, abajo y hacia los costados. H para saber nuestras calorías, nuestra salud y estamina. T para conocer el tiempo de juego, en el caso de que juguemos con tiempo. Luego tenemos habilidades. Con los números podemos presionar números del 1 al 4. Uy, casi tiro el micrófono. Tengo hambre y que me lo quiero comer también. Ya vamos a ver cómo se utilizan las diferentes habilidades. Pero por ahora vamos a... con estas teclas más o menos nos alcanza para comenzar el juego. Así que damos espacio. No funciona la tecla Enter. Presionamos espacio y que comience la comida. Start. World to tweet. Tenemos dos pájaros. Eso que escuchan. Object information list. Ahora pulsé Tab para pausar el juego y comentarles algo. Cuando escuchen ese beep grave, en un tono grave, significa que está enfrente de ustedes un alimento. Está detrás, en realidad, de ustedes un alimento, o sea que deberían presionar flecha abajo después de para poder recogerlo. Ah, your sharp has the acute button. Object information lista. Current location. Tenemos la información de objetos. Es una lista. Esto al tabular se presenta así. Thrash, current location, 42-11. Ubicación actual, 42-11. Thrash, west 4. Hay un alimento que no sé qué es. 4 a la izquierda. Thrash, west 4. 4 al oeste, o sea, a la izquierda. Black cashmere, east minus 7, south minus 3. Este otro está 3 a la... Black cashmere, east minus 7, south minus 3. Menos 7 a la derecha y 3 abajo. Spare, west sparrow, no. West 8, south minus 7. Sí, sur, menos 7, está viendo hacia abajo. Spare, west 3, south minus 33. Este es esto. Ah, your sharp has the acute button. Object information list. Ah, your sharp has the acute button. World food tweet. Presione enter. Black cashmere eating 345 calories. Y nos dice la cantidad de calorías que ingerimos. Cuando lo escuchen así, es que el alimento está centrado y podemos bajar. Pear eating 127 calories. Ahí me acaba de picar un pájaro. Vamos a usar nuestra primera habilidad. World Food Tweet. Object Information. Voy a explicar. Con los números, dijimos, del 1 al 4, se nos presentan las diferentes habilidades al estilo de armas en otro tipo de juegos. Por ejemplo, la habilidad número 1 es Mega Puño, Megaton Punch, y ahuyenta al pájaro que tenemos más cercano, siempre y cuando no esté tan lejos. El número 2 tenemos la habilidad Terremoto, la cual ahuyenta varios pájaros que estén a una cierta distancia. Con el número 3 tenemos la habilidad Bríos, la cual se
nos da mayor velocidad. Esto nos sirve sobre todo cuando nuestra estamina está baja. Y con el número 4 tenemos la habilidad Aliento de Fuego, que para utilizar esta habilidad debemos haber consumido previamente alimentos picantes, si no, no va a funcionar. Y todas las habilidades se activan pulsando la barra espaciadora, con una excepción, la habilidad Bríos. Para que la habilidad Bríos siga teniendo efecto, debemos mantener pulsada la barra espaciadora al tiempo que presionamos las flechas para caminar. Así que, dicho esto, vamos a utilizar nuestra primera habilidad, Mega Puño. Ahí está. Todas estas habilidades consumen estamina, así que ténganlo en cuenta. Scallop spaghetti eaten 306 calories. Uy, un espagueti, no sé con qué. Uy, corre. Ay, fallé. Bamboo shoots eaten 111 calories. No traduzco las comidas porque hay muchos nombres que los desconozco. Earthquake. Ahí usé la habilidad terremoto. Ahora vamos con Bríos. Dash. ¿Notan cómo corremos? Oh my gosh. Para quienes sepan algo de música, si escuchan un sonido en Do, el beat en Do significa que están detrás de la comida. Si escuchan un Mi, significa que la comida está centrada en sus altavoces. Si escuchan un Sol, como en este caso, significa que el alimento está hacia arriba. Chocolate eaten 204 calories. Uy, un chocolate, qué rico. Ahí está, esta está centrada. Melon eaten 401 calories. Un melón. Megadon pop. Picando. Salmon eaten 176 calories. Kelp eaten 80 calories. Ese pájaro que escuchan es el que nos come la comida. Green onion eaten 70 calories. Una cebolla verde, aparentemente hemos ingerido. Red chili pepper eaten 80 calories. No sé qué le ve de gracioso, pero se está riendo. ¿Será que no tiene estamina? Vamos a controlarla con H. 11% HP, 32% stamina. Sí, 11% de HP o de salud y 32% de estamina. Chopped rice, red chili pepper eaten 52 calories. Y ahí culmina nuestra historia. World Food Tweet. Meal report to Dizion Multilini Solo Lecturer. Survival mode. Late breakfast started at 2:01:02.269 hours. 10 minutes and 53 seconds. Bueno, también otra característica que contiene este título es que podemos... nos va a nombrar la comida en la que participamos de acuerdo al horario de nuestra PC. Por ejemplo, 9:18. Aquí son las 9:18, entonces nos dijo desayuno tardío y nos da la fecha de comienzo. Y acá estamos en un cuadro de edición, por lo tanto cualquiera de las teclas de desplazamiento puede funcionar para que leamos
todas las comidas que ingerimos. Black cashmere eaten 345 calories. Pear eaten 127 calories. Scallop spaghetti eaten 306 calories. Y si presionamos control fin, veremos nuestro total de calorías. End meal ended. 8301 calories of food. End meal ended. 8301 calories of food. 2301 calorías de comida. Send score button. Este es el botón para enviar puntuaciones. Hold button. Y este, no sé, creo que es para ver la tabla de puntuaciones online. Y para salir, si no queremos enviar puntuación, debemos pulsar al F4. Automáticamente, si deseásemos enviarla, se enviarían directamente, obviamente, a la categoría a la que corresponde. Por ejemplo, en este caso mío, en el modo supervivencia, cuánto logré. Así que yo pulsaría al F4 para salir directamente del juego. Así, cada vez que inicien una partida, creo que tendrán que volver a arrancar el juego. No encontré otra manera de poder seguir jugando en una misma sección. Así que ahora vamos a explicar el punto de vista del jugador, que cambian algunas teclas y se agregan otras nuevas. Aquí está. Starting. World Food Tweet. Sacamos la intro. World Food Tweet. Language Lista. English. English. Otra vez el cuadrito para configurar. Your name is Ion. Select an auto cyber madness. Playing mode cuadro combinado buffet mode contra Ido. Vamos a jugar un buffet mode. Long. Time attack. Buffet mode. Short. Ahí está. Un modo buffet reducido o simplificado o acotado o acortado, o como le quieren llamar. Field select cuadro combinado level 1. Field 50. 2 foods. 2 birds. Contra Ido. Sí, vamos a training. Field 35. 1 foods. No bird. Vamos a elegir el modo entrenamiento sin pájaros. A per mil. Cuadro combinado y circumflex eye player view. Ahí está el punto de vista del jugador. Bajé. BGM cuadro combinado. Song of Yokotang. Japanese. Ahora sí, les voy a hacer escuchar la canción de Yokotang, que está en japonés. Start button. Start. Iniciar. Ahora explico brevemente los comandos. Ya no son solo teclas, porque son también comandos de ratón o mouse. Primero, permítame encender el mouse. Esperemos que tenga pila. Si no, no voy a poder jugar. Sí, creo que tenía. Bueno, las teclas, las flechas izquierda y derecha cambian su función. Y ahora nos permiten girar. Si la mantenemos pulsada, naturalmente seguiremos girando como en otros juegos. Después, flecha arriba, avanzamos. Después, con las teclas A y D, damos un paso a derecha o izquierda. Con la S, invertimos la dirección de Yokotang, al igual que con la flecha abajo. La W o W, chequeamos la dirección en la que estamos mirando actualmente. Después, ¿qué otra tecla? Shift más las flechas izquierda y derecha nos permiten girar 45 grados. Y creo que ninguna más. Luego, con el mouse, que es con lo que vamos a jugar, nos vamos a centrar moverlo a izquierda y derecha. Naturalmente giramos. El botón derecho del ratón nos permitirá avanzar, tal como ocurre con Swamp y otros títulos. El botón izquierdo del ratón invertirá nuestra dirección en la que vamos caminando. Así que creo que esas son todas las combinaciones de teclas y de mouse. El botón central ni la rueda no se utilizan, así que creo que esto es todo. Pulsamos espacio y que comience nuestro entrenamiento de 5 minutos. Otra cosa que me olvidaba. En ocasiones, cuando jueguen una partida larga, escucharán un sonido como de tambor. Les conviene ir rápido hacia él porque es un refrigerador que, obviamente, consumiéndolo obtendrán 10.000 calorías y además se restaurará toda la HP y la estamina. No creo que me salga un refrigerador en 5 minutos, pero por eso se los comento. Así que ahora sí, pulsamos espacio y vamos a alimentarnos por última vez
porque si no vamos a quedar muy gorditos. Start World Food Tweet. Ahí está, vamos a mover el mouse a izquierda. Ahí está, centramos la comida. Botón derecho. Banana eaten 191 calories. Una banana. Parsley eaten 96 calories. No sé qué comí, pero estaba rico. Ahí estoy pulsando la W o W para que me diga la dirección en la que estoy mirando. Ese sonido es que nos chocamos la pared. ¡Ay! Es mucho más difícil controlar el mouse, ¿eh? Invertí mi dirección y listo. Not eaten 121 calories. Ah, creo que otras teclas. A ver, me fijo. Sí, F8. Bajamos el volumen de la música. Y F9 lo subimos. Eso también me había. System is up, World Food Tweet. No, no tiene más. Esas teclas me había. Omitido y son importantes. Tofu eaten 160 calories. A ver de cuánto tiempo disponemos. 3-1. 3 minutos 1 segundo. 568 kcal. Y hemos consumido 568 calorías. Eso recuerden con la K. Still eating 282 calories. Cada vez que consuman un alimento, los va a paralizar. Hasta que escuchen el sonidito ese de tambor, no van a poder moverse. Hamburger eaten 309 calories. Uy, una hamburguesa. Sushi assorted eaten 172 calories. Konjac eaten 126 calories. Matzo take mushroom eaten 378 calories. Un hongo, pero no sé de qué tipo. Vermicelli noodles eaten 182 calories. Wiener eaten 173 calories. 113 tenemos para alimentarnos. Skiyaki eaten 350 calories. Esto, quien no conozca tanto de inglés no se habrá dado cuenta, por eso lo voy a decir. Cuando presionen la tecla W o sí, la tecla W, se les mencionará la dirección en la que están mirando. West, west, west. Y se les dirá oeste en este caso y sur, a derecha o izquierda, west. Para que sepan qué dirección tienen hacia cada lado. Esto significa que se nos está acabando el tiempo. Quedan 30 segundos. Minestrone eaten 247 calories. Eh.
Max will take mushroom eaten 391 calories. Se terminó el tiempo. Meal reported to CEO Multilini solo lectura. Buffet mode. Short. Late breakfast started at 2:01:8:2:269 hours, 23 minutes, and 39 seconds. Y bueno, esto ha sido todo. A ver cuánto consumimos contra el fin, recuerden. And blank meal ended. 3,178 calories of food. 3,178 calorías de comida. Así que esto creo que ha sido todo. No lo jugué en sus niveles máximos de dificultad. Simplemente intenté demostrar cómo era la mecánica del juego. Si no, me iba a ser imposible explicar cada una de estas habilidades. Pero creo que se ha entendido mayormente. Si no es así, comenten. Digan que naturalmente acá estamos para intentar responder cualquier duda. Y así que, sin más habladurías, creo que esto ha sido todo. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes y compartir este podcast de World Food Tweet. Y como siempre, nos despedimos hasta el próximo podcast.